El secretario de Educación en Veracruz, Jansen Escobar, presentó una denuncia penal en contra de quien resulte responsable por el desvío de 670 millones de pesos de fondos federales. El funcionario detalló que se detectó la anomalía en diversas partidas presupuestales que se dirigían prioritariamente a obra de infraestructura. Dentro del periodo de la anterior administración, a diferentes montos, es lo que es el PAN, programas, escuelas al 100, FEN, rendimiento, corregión, FIES, FONDEN, el fondo minero, o sea, son de los diferentes fondos que hay por parte de recursos federales. De hecho, aquí está el director de espacios educativos. ¿Alguna persona en específico? Contra quien resulta responsable, al final, el quien tiene que abocarse ahí a la investigación, pues es el fiscal. Entonces, en ese sentido, nosotros hoy estamos presentando esta misma denuncia. También, como ustedes saben, se presentó en la Fiscalía del Estado, pero bueno, está detenida, no hay ningún avance, no se ha mandado llamada a nadie, está la congeladora. En el caso específico de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, se mencionó que dejaron comprometidos recursos federales. En el tema de las obras inconclusas, una supervisión que se hizo de 500 obras aproximadamente en el estado de Veracruz, y que lo más raro es que en último momento se dio el 50% para empresas para que ejecutaran obra y está paralizada, ¿no? Entonces, en ese sentido, igual muchas veces son esas manifestaciones que hay en diversas partes del estado, de padres los cuales están pues exigiendo, ¿no?, que se termine la obra. Las inconsistencias corresponden a recursos etiquetados entre 2012 y 2018, por lo que estarían involucrados exfuncionarios de los dos últimos gobiernos. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.